No, no, no. no, no, no. El Observatorio es una plataforma de organizaciones y personas que tiene como principal objetivo promover los derechos sociales como derechos fundamentales de todas las personas. Entonces, con ese objetivo en mente, lo que se realizan son acciones de formación, cursos, charlas, seminarios, acciones también de incidencia política. Esa yo diría que es la parte como más a la que más tiempo dedicamos. Incidencia política significa desde posibilitar encuentros entre movimientos sociales y administraciones públicas, hasta alzar la voz de, de personas afectadas que, capaz, que serían incapaces de que se las escuchase si no tuviesen ¿no? herramientas como, como el observatorio. Y luego hay otra línea que es más reciente, que es una línea de litigio estratégico. Es una línea que hace recién un año que hemos comenzado. Tiene mucho que ver con la situación de crisis en la que vemos que las políticas públicas son totalmente insuficientes y que nos obligan a alzar más nuestra voz y ya no es solo con acciones de formación e incidencia política, sino que es interviniendo directamente en litigios, en procedimientos judiciales. Entonces, la figura que usamos como observatorio para intervenir en esos casos que para nosotros son emblemáticos es la figura de la acusación popular. Esa, eso nos posibilita intervenir en juicios y hacer, pues, bueno, hacer preguntas incómodas y mostrar lo que normalmente si no tuviésemos posibilidad de, de participar sería un proceso totalmente alejado de la realidad. ¿no? La última acusación popular y que en la que estamos interviniendo es la acusación popular contra Bárcenas, contra el ex tesorero del Partido Popular, ¿no? donde hay un equipo de abogados que está haciendo esa, esa participación. Bueno, esa sería una línea nueva de trabajo que me parece que es importante. También me parece importante decir que todas estas líneas ¿no? de, de formación, de incidencia, de litigio estratégico las hemos aprendido trabajando en, en cooperación internacional. El Observatorio surge hace ya pues, 15 años como una iniciativa que básicamente en un primer momento se dedicaba a, a promover proyectos de cooperación internacional de promoción de derechos sociales. Es decir, no es que fuesen proyectos asistencialistas, eso nunca, nunca ha sido, pero sí que es verdad que durante los primeros años el Observatorio se dedicaba básicamente a, a promover cooperación internacional en, pues en América Central y en la zona andina de América Latina. Y trabajando en esos procesos es que el Observatorio empieza a ver que muchas de las situaciones que estábamos denunciando en esos países estaban produciendo también en, en nuestras ciudades, ¿no? y que era hasta cierto punto hasta incómodo eh, utilizar fondos de la cooperación internacional para denunciar realidades que también estaban teniendo lugar. ¿Y cómo puede ser que, que, ¿no? que te pasases el día denunciando lo que estaba pasando en Chichicasterango, en Guatemala, y en cambio... Pues es totalmente ignorante con respecto a lo que estaba teniendo lugar en tu barrio, en la zona más cercana. Entonces, eso obliga a replantear. Bueno, y, y es así como, tanto los temas como las maneras de, de actuar, claro, con nuestros cambios, ¿no? evidentemente hay que transformar las, las estrategias, pero esas estrategias que tienen que ver con, con el discurso de derechos. Son, son estrategias que en América latina llevan funcionando y están siendo impulsadas por los movimientos sociales hace más de 20 años porque ahí la caída no ha sido fue anterior entonces muchas de sus luchas son las luchas que ahora nosotros estamos teniendo y muchas de las estrategias que nosotros usamos son estrategias que esta, que esta gente llevan impulsando entonces no es tan nuevo, lo que sí que es nuevo en nuestro contexto, ¿no? lo del litigio estratégico, es nuevo lo de ser como una herramienta para, de los movimientos sociales a través del discurso de derechos, porque eso en América Latina están ya, está mucho más avanzado. Yo creo que lo, lo paradójico del momento actual es que es un momento donde hay una presencia importantísima del discurso de derechos y es, una, es un discurso que se usa desde el, desde el poder, desde las diferentes instancias de poder, medios de comunicación, administraciones, gobiernos, todo el mundo se legitima con un discurso de derechos, son cada vez más numerosos los pactos, las declaraciones, las convenciones, las constituciones estatales que... que que reconocen derechos, ¿no? que eso es, una, eso es un lenguaje que es relativamente nuevo y que supuestamente debería significar un cambio importante en la vida de las personas, pero desgraciadamente lo cierto es que ese reconocimiento formal, esa hipervisibilización del discurso de derechos no se está, está correspondiendo con una mejora en, en la vida de las personas, que, que paradójicamente son las que han luchado para que esos para que esas declaraciones, para que esas constituciones reconozcan derechos. Entonces nos encontramos en un momento con una, eso, de, de, de expansión de los derechos, ¿no? del, del discurso jurídico, pero a la vez con, con un retroceso que, que, es, bueno, que, hasta, que era desconocido hasta, hasta el momento. Entonces eso significa que ahora vamos a tener que actuar en dos frentes, eh, un frente que tiene que ser ir a más, es decir, replantear los derechos que están reconocidos para que se adapten a nuevas realidades. Y estoy pensando, por ejemplo, en que ya, no nos, ya el derecho a la vivienda se nos queda corto, ya tenemos que empezar a hablar del derecho a la ciudad y ya tenemos que empezar a hablar de, ¿no? del derecho a, a las telecomunicaciones, a las nuevas formas de información. Pero esa lucha por nuevos derechos que, que tengan que ver con, la, con, con las necesidades actuales de las personas la vamos a tener que compatibilizar con las luchas para impedir retrocesos como los que estamos viendo en derechos que supuestamente estaban consagrados y que eran luchas que pensábamos que ya, habían, que ya habían cristalizado y que por lo tanto podíamos estar tranquilos, como los derechos laborales, como el derecho a la libertad de expresión, como el derecho a la, a la vivienda. Entonces, a ver si vamos a ser capaces de, de manejarnos en esos dos en esos dos eh, frentes, ¿no? un frente que tenga que, que ver con ir a más, porque los derechos no los podemos pensar como realidades o como concepciones estancas, necesariamente igual que la democracia tienen que ir avanzando y adaptándose, pero cómo en esa, en esa lucha no nos olvidamos de, de, de esa otra necesidad que es eh, impedir retrocesos como los que estamos viendo. Entonces sí que la realidad la verdad es que ahora está siendo compleja y, y, y el discurso pues muy peligroso no porque desde el poder se usa el discurso de los derechos más que nunca pero la realidad es que la vida de las personas está siendo cada vez más amenazada por, por, en, en, en múltiples frentes. Lo que me parece que es importante destacar es que la, la crisis, ¿no? esta crisis económica que, está, bueno, que tiene que ver con el fracaso de un modelo y que, y que tiene que ver con la necesidad de replantear cómo nos organizamos como sociedad y cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras prioridades, eh, bueno, se traduce en una serie de, de, de políticas ¿no? de, de, de austeridad. ¿no? Hay gente que ya está hablando de austericidio de recortes de derechos y de, y de necesidades fundamentales que, que evidentemente se, tienen como resultado un incremento de las protestas. Y entonces estamos viendo cómo desde el poder público están acompañando esas medidas privatizadoras, esos recortes, con un aumento. ¿no? de la criminalización de la protesta, que por otra parte es lógico, porque si tú estás recortando derechos sociales, estás impidiendo el acceso a, a necesidades tan básicas como la salud, como la educación, etc., es obvio que la gente se va a manifestar, va a expresar su malestar, es obvio también que para, para impedir esas protestas van a tener que, que fortalecer ¿no? todo, toda la, todo el cuerpo de, de seguridad del Estado. Entonces, ¿cómo nos organizamos para atender esta esta situación esto está planteando ahora una, bueno, una dificultad entonces desde, desde el observatorio trabajando con organizaciones sociales lo que vemos es que ese trabajo pasa necesariamente por el empoderamiento de las personas yo creo que y ahí la, las organizaciones estoy pensando en las ongs van a, van a tener que hacer un, un, un cambio en lo que han sido su, su, su modus operandi ya no ya no se trata solo de ofrecer servicios y de hablar de beneficiarios de las acciones, sino de convertir a estos beneficiarios en sujetos de derecho, en, en personas que sean capaces de entender lo que les está pasando y de percibir cuál es la, quiénes son los culpables de esa situación y, sin, y de los cambios que se necesitan. Yo creo que ahí la, la plataforma de afectados por la hipoteca ha supuesto un, un giro trascendental que ponen en evidencia los límites de unas políticas que hasta ahora estaban más bien dirigidas a, a, al asistencialismo, a la caridad, al dar de comer al hambriento y de beber al sediento, pero no hacerle reflexionar al hambriento de cómo puede ser que en un mundo en el que sobran los alimentos ellos se vean totalmente desvalidos y si con una insuficiencia en, en términos, alimentarios o habitacionales, etc. Entonces, solo trabajando con las personas que están siendo afectadas por la crisis en la búsqueda de las soluciones vamos a ser capaces de darle la vuelta al sistema. Ahora, eso no quiere decir que sea fácil, porque lo cierto es que, que la gente cuando está mal, y eso lo estamos viendo en las plataformas, la gente cuando está mal, su primera necesidad pues es obvio que es resolver esa carencia. Entonces, como organizaciones sociales vamos a tener que acompañar la resolución de esas necesidades fundamentales que ellos están sufriendo con un discurso más amplio que les posibilite cuestionar el sistema. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando tú tienes una persona que la van a desalojar de aquí tres meses, no le puedes obligar a que se implique en una movilización en su barrio, esa persona lo que quiere es que tú le detengas el desalojo y eso es legítimo y eso tiene que ver con, 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 con la responsabilidad que esta persona tiene con el resto de su familia, entonces... Como organizaciones sociales vamos a tener que estar ahí para detener el desalojo y una vez que hayamos ¿no? paralizado esta, ahí sí que vamos a poder trabajar con esa persona en, que, en pensar una cosa más amplia, en ver cómo nos, cómo nos organizamos. Yo creo que eso es importantísimo ahora para, para las organizaciones sociales porque si no le estamos dando un campo a la extrema derecha, que sí que están entrando en los barrios resolviendo necesidades, resolviendo necesidades básicas como de alimentación, de vivienda, etc. Y le están haciendo un flaco, un flaco favor a, a esa izquierda que, que, se, que se está trincherando en banderas, que se está trincherando en discursos, pero que es incapaz de estar en los barrios de, de, y de dar respuesta a lo que son las necesidades de esa gente que tienen que ver con, con la comida, con la vivienda, con un trabajo, con poder llevar a los niños a la escuela. Cuando nosotros hablamos de, de emergencia habitacional, lo que estamos es tratando de visibilizar una problemática que es inmensa y que afecta a miles y miles de, de personas y de familias y que se traduce en lo que son cifras oficiales, que en estos momentos nos hablan de 500.000 procedimientos de ejecución hipotecaria en el Estado español desde que empieza la crisis. A finales de 2007 nos hablan también de 300.000 desalojos, es decir, 300.000 personas que son obligadas a abandonar su vivienda porque son incapaces de hacer frente al pago de, que supone el mantenerse en esa vivienda. Es una situación de emergencia habitacional porque estas familias que están siendo desalojadas no tienen un parque habitacional al que en el que, en el que cobijarse, es decir, porque si todos estos desalojos eh, tuviesen como contrapartida el acceso a viviendas accesibles pues sería triste porque a nadie le gusta tener que abandonar su vivienda, el barrio, cambiar a los, a los niños del, del colegio, a los chavales de los institutos, eso, significa, um, um, eso tiene unas consecuencias emocionales que no se están valorando pero son muy graves, pero bueno, si, se hubiese, si hubiese un desalojo con un realojo adecuado pues la situación sería... Eh, triste pero no sería tan alarmante como la que nos encontramos y por qué es tan alarmante porque en el estado español actualmente hay, hay menos de un 2% de vivienda social accesible es decir de vivienda que, esté, que sea capaz de, de dar acceso a, a esas gentes ¿no? que han sido que con motivo de la crisis han perdido su trabajo y son incapaces de pagar un alquiler entonces con un 2% del parque de vivienda solo como vivienda social es imposible. Eh, dar de, de esa vivienda que la gente necesita y no solo es una situación de emergencia habitacional por el número de desalojos, por la insuficiencia de vivienda social, sino también es una situación de emergencia habitacional porque los procedimientos judiciales a través de los cuales se está expulsando a la gente de su casa son procedimientos totalmente eh, insuficientes, totalmente <coughs> inadecuados, con respecto al, al daño que significa, no se está dando la garantía, no se está proporcionando una defensa jurídica de las personas. Son muchas las familias que son desalojadas de sus viviendas sin tener incluso el acceso a un abogado que las pueda defender. Y lo que es peor, incluso cuando tienes abogado, el motivo por el cual tú no estás pudiendo pagar un, esa vivienda, eso no cuenta. No hay ni en el procedimiento de desalojo por impago de alquiler, ni en el procedimiento de desalojo por impago de la, de, de la hipoteca. El Estado español no permite que la causa de impago sea un justificante que ayude a buscar una solución diferente. Bueno, eso es una situación totalmente es aberrante. Contrasta con la realidad de los países de nuestro entorno y eso es importante explicarlo. Explicarlo. Lo que está pasando en este país no está pasando en el resto de países a los que supuestamente eh, constantemente no, no nos, nos indican que deberíamos parecernos. Estoy pensando en Francia, estoy pensando en Alemania, donde por ejemplo en Francia no se permiten los desalojos si no hay un realojo adecuado, como en cualquier otro país europeo. Eso significa eh, que cualquier desalojo es ilegal. Eso es importante que no, evidentemente que no. Pero para que un desalojo sea legal, tiene que cumplir una serie de requisitos que tienen que ver tanto como con la identificación de los funcionarios, con que el desalojo no se realice ni a horas intempestivas, como está pasando últimamente en la Ciudad de Madrid. Es gravísimo que los desalojos para escaparse de la posible movilización de las personas afectadas los lleven a cabo a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, pero también es gravísimo que los desalojos los lleven a cabo en, en horario en que hay menores en la vivienda. Una cosa tan básica como que el desalojo tenga lugar en horas escolares evitaría situaciones de, de, de una violencia in, ¿no? que es innecesario que los menores tengan que presenciar. Pero lo más importante en términos de desalojo, y eso es una condición que Naciones Unidas se ha cansado de repetir, es una condición que el Tribunal de Estrasburgo e incluso en, en, en Europa, el Tribunal de Luxemburgo han, han recriminado al Estado español, es que ningún desalojo puede llevar como consecuencia una situación de calle. Es decir, que ningún desalojo promovido por la Administración Pública puede ocasionar que una familia se vea imposibilitada de su derecho a una vivienda adecuada. Es decir, si la familia tiene medios para garantizarse otra vivienda, pues evidentemente ella tiene que procurársela. Pero si esa familia, por la situación que sea, no puede acceder a una vivienda en el mercado privado de vivienda, pues van a ser las administraciones públicas las que van a tener que procurárselo. No Eso es lo que hablábamos de, de un realojo adecuado. Pero lo importante también, cuando hablamos de emergencia habitacional, es denunciar que esa situación que estamos viviendo en el Estado español no es una, no, no es una situación fortuita, no es una situación que nos venga caída. Del cielo, sino que es una situación que está estrechamente vinculada, que es una consecuencia concreta de unas políticas que han sido impulsadas desde las administraciones públicas en los distintos niveles, desde el gobierno central, pero también desde los gobiernos autonómicos y desde los gobiernos locales durante los últimos 60 años. Es verdad que esas políticas que muy rápidamente pues tienen que ver con la construcción indiscriminada, no importaba dónde construir ni para quién estábamos construyendo, lo importante era construir porque construir era el negocio, construir era eh, posibilitar que creciese la economía, era generar puestos de trabajo, entonces ¿qué importaba si lo que estábamos construyendo eran trenes de alta velocidad que no van a ninguna parte, aeropuertos que no, que no tienen ninguna necesidad de, de existir? o carreteras, de, ¿no? autopistas también de, de alta velocidad. Eh, hay que replantear eso, porque esas son las políticas que nos han llevado a la situación de, de emergencia en la que nos encontramos y lo que nos parece importante denunciar es que, si bien es cierto que esas políticas fueron especialmente... Eh, Visibles durante el último boom inmobiliario del 97 al 2007. Todos conocemos que durante esos años estaban construyendo más viviendas en España que en Francia, Alemania y Italia juntas. Es decir, era una total eh, locura, era lo que muchos han hablan de, de una orgía eh, de la construcción. Pero lo cierto es que ese boom inmobiliario, se fue, se fue, si fue posible, es porque atendía unas políticas. que se había ido implementando desde el, el tardo franquismo y que estoy hablando estoy hablando del fomento de la propiedad privada, eso es una política que se visibiliza ya durante el franquismo con esa Ese lema que tenía el, el ministro de Vivienda Franquista, el ministro Arrese, que, de, que decía que lo que era importante era con, convertir a los proletarios en propietarios, porque eso iba a permitir una pacificación de la sociedad que posibilitase llevar a, a, llevar a España a, a, por la senda del crecimiento y por la senda que, que ellos consideraban que, que había que. Que llevar. Entonces, no es una política nueva, es una política que viene de lejos y que, si no, nos la, si no nos sentamos para repensarla, para replantearla, no vamos a salir de la crisis. Es preocupante que el mensaje que se está lanzando desde las administraciones públicas, que de alguna manera están visibilizando un final de la crisis y a través de unas políticas que, si las continuamos haciendo, nos van a, a llevar a una nueva burbuja inmobiliaria en un futuro. no se está impulsando un cambio de las políticas que nos han llevado a la situación actual y eso es, eh, y eso es alargar una agonía y no ponernos a la altura del resto de países de nuestro entorno, donde sí que hay políticas anti-especulativas, donde sí que hay políticas de protección del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, y donde sí que hay un reconocimiento de que incluso en este régimen capitalista en el que estamos es necesaria una cierta protección, porque si no el nivel de violencia y de, y de insostenibilidad acaba perjudicando a las propias administraciones que están implementando ese sistema económico. Cuando uno analiza ¿no? la, 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 la dureza de la crisis, la, el, la visibilidad de las protestas, la serie de, de recriminaciones que se le ha hecho al Estado español desde Naciones Unidas, desde la propia Unión Europea a través de, del Tribunal de Luxemburgo, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? cuando esa situación que parece como de consenso de que la situación actual es una situación de vulneración sistemática de derechos humanos y en concreto del derecho a la vivienda, cuando hasta incluso los medios de comunicación... Eh, mayoritarios están de alguna manera como en consenso de que esta situación no puede continuar así, que, que la imposibilidad de devolver la vivienda en caso de ejecución hipotecaria y saldar la deuda es una situación que, que, que clama al cielo. Bueno, cuando uno a, a, analiza ese consenso que parece existir en la sociedad ¿no? de que las entidades financieras son también parte de, de esta situación de crisis que estamos viviendo y, en cambio, son las únicas beneficiarias de las políticas de ayuda que se están implementando desde los poderes públicos. Cuando se ve ese consenso y, sin embargo, se constata la incapacidad absoluta del Gobierno Central de dar respuestas que, que tengan que ver con ese consenso que parece generalizado, lo que uno observa es que, en realidad, cuestionar estas políticas, cuestionar estas políticas urbanísticas, estas políticas de crecimiento económico basado en la construcción es cuestionar el modelo español, es cuestionar una alianza que es una alianza histórica entre un sector financiero, un sector inmobiliario y un sector político. Es lo que muchos autores hablan de puertas giratorias. Solo así uno puede entender que ante un clamor mayoritario como el que fue la, la iniciativa legislativa popular por la dación en pago, el partido el partido en el gobierno fuese incapaz de avanzar y de dar alguna, algún tipo de, de solución que reconozca la problemática de, de las personas afectadas entonces ese, ese vínculo esos lazos eh, que existen entre estos tres poderes que son los que explican la, la imposibilidad de avanzar en soluciones reales, son los lazos que vamos a tener que, que destejer si queremos avanzar. Si uno analiza los procesos de corrupción que actualmente están, siendo, que están llegando a los tribunales y que están llegando a los medios de comunicación, se puede observar claramente cómo casi todos ellos están vinculados con el modelo inmobiliario financiero español. Es decir, como en la mayoría de, de casos de corrupción lo que hay son... Eh, donaciones por parte de empresas vinculadas al sector de la construcción a partidos políticos para posibilitar eh, que, pues licitar en esas obras o incluso permitir sobrecostes exagerados de obras, que es otra de las fuentes de financiación importantísima de, de estas empresas. ¿Y eso qué significa? Que si no somos capaces de deshacer, de, de, de conseguir separar al poder político del poder financiero y del poder inmobiliario, y de la construcción, no vamos a ser capaces de salir de esta crisis eh, mejor que, de que como llegamos. Y otro problema me parece que es importante para, para posibilitar una salida de la crisis es cuestionar el, el, la distribución de fondos entre las diferentes administraciones públicas. Si uno se para y se detiene y ve Cómo se han financiado, cómo se ha financiado las administraciones locales durante desde la transición hasta la actualidad, esa financiación tan insuficiente que todo el mundo eh, reconoce, ¿no? esa desproporción entre los fondos que acumula el gobierno central y los fondos que llegan a los gobiernos autonómicos, pero especialmente a los gobiernos locales, pues esos gobiernos locales han superado esa ausencia, esa, esa falta de recursos públicos a través del negocio inmobiliario, básicamente a través de la recalificación de terrenos que les permitía a ellos obtener unos beneficios que no siempre iban a, a bolsillos de, de los representantes políticos. Muchos fondos que se obtenían con la recalificación innecesaria de terrenos permitían la construcción de pabellones deportivos, de escuelas públicas. O sea, ha sido la manera que muchos ayuntamientos han, han encontrado para superar una carencia. Eh, histórica eh, de, de por parte de las administraciones locales que son precisamente las que están más impactadas por la crisis, las que tienen que estar dando respuesta a los ciudadanos, pero que paradójicamente son las que menos recursos tienen y menos posibilidades tienen de intervenir y de dar respuesta a, a, a su población. Entonces superar esa situación a través del negocio inmobiliario es totalmente eh, insostenible, lo estamos viendo, pero también insostenible socialmente y también en términos ecológicos y por eso Cuestionar el modelo significa cuestionar la alianza entre poder privado y poder público, pero también cuestionar la distribución territorial que ha funcionado en el Estado español durante los últimos 60 años. El gran aprendizaje de, de lo que es la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca es precisamente la necesidad de superar esas la manera de funcionar que hasta ahora conocíamos tanto por parte de los partidos políticos de izquierda y de derecha, pero también de las organizaciones sociales que de alguna manera fomentaban el asistencialismo, la caridad y que no eran capaces de movilizar a las personas que estaban sufriendo el, el problema que supuestamente debían resolver. ¿no? Esa manera que básicamente en, el, en, en la plataforma se resuelve a través de asambleas donde son los propios afectados. Que, que ya llevan más tiempo, los que forman a los nuevos afectados, que están llegando, ese empoderamiento colectivo, esa, esa superación del asistencialismo y de la visita individual de, que no le permite al afectado darse cuenta de que no está solo, ¿no? esas visitas que hasta ahora se hacían entre el abogado y el afectado y que imposibilitaban que el afectado se... De, se percatase de que no estaba solo, de que son cientos de personas las que están eh, viviendo su misma situación. Bueno, eso es un aprendizaje y yo creo que nos tiene que cuestionar a todos cómo, cómo nos organizamos y cómo funcionamos. Y me parece otro aprendizaje importante de la plataforma de afectados por la hipoteca es cómo han hecho compatibles la resolución de lo que hablábamos antes, ¿no? de las demandas más eh, imperativas de las personas, que en este caso pues, es, eh, tienen que ver con, con detener el desalojo, con demandas que, que apuntan a un cambio de sistema, que en este caso significaría la modificación de la legislación hipotecaria. Entonces, ¿cómo compatibilizar demandas eh, en el corto plazo, que es detener el desalojo, que es lo que necesita de forma imperiosa la persona que, que llega a la plataforma, con demandas de medio y de largo plazo que tienen que ver con cuestionar el sistema en general? Yo creo que eso es un aprendizaje importantísimo y cómo además se, se posibilitan... Eh, espacios de conexión y de, y de trabajo con las administraciones públicas. Yo creo que eso supera el trabajo de lo que venían siendo los movimientos sociales al uso, ¿no? que tenían muchas dificultades para interlocutar con la administración pública. En cambio, la plataforma, desde un primer momento en su estrategia, se lanza como una organización que está dispuesta y que quiere, de hecho, hablar con todos los grupos políticos, con todas las formaciones, sean de la de la tendencia que sean. Ellos ven que es importante darse a conocer y no discriminar entre los actores políticos a los que se dirigen. Eso por un lado, no esa interconexión con las administraciones públicas para estar ahí, pero otra parte importantísima, me parece a mí, de la plataforma es el trabajo que han hecho con los medios de comunicación. Esa, esa, esa capacidad que ellos han tenido de visibilizar un problema que hasta ahora estaba, se vivía de forma eh, aislada, que la sufría ¿no? el, el problema lo, el su lo sufría la persona afectada y era incapaz. Eh, de hecho, no quería que se conociese porque le daba vergüenza, porque se le culpabilizaba desde la Administración Pública, porque hasta ahora eh, ser un buen ciudadano era pagar tus facturas, era, ¿no? Ahí había un, un vínculo bastante estrecho y cómo ellos superan a través del empoderamiento esa, esa culpabilización que se estaba tratando de, de, de dar desde las administraciones públicas y lo superan con, esa, con ese empoderamiento, pero lo superan también porque son capaces de trabajar con todos y cada uno de los medios de comunicación que estuviesen a su alcance. O sea, como ellos ven en los medios de comunicación una alianza necesaria para superar... Eh, para, para superar el, el, el debate entre los propios afectados y entre la gente que, de alguna manera, seguramente ya, ya estaba sensibilizada sin necesidad de que la plataforma les explicase cuáles eran las propuestas. Bueno, ese trabajo, esa articulación con los propios afectados, con las administraciones públicas, con todos los grupos políticos, pero también y sobre todo con los medios de comunicación, me parece que nos obligan a todos un poco a, a, a replantear nuestra, nuestras maneras de, de proceder. Cuando se habla de, de, de emergencia habitacional, se habla de la construcción indiscriminada, pero una construcción indiscriminada que se ofrecía eh, mayoritariamente en régimen de propiedad privada. Eso está presente desde pues eso, ¿no? de lo, de lo que hablábamos antes, desde el tardo franquismo, y sigue, eh, desgraciadamente, todavía muy presente en el discurso de las administraciones públicas. ¿no? Esa predilección por la propiedad privada es una predilección que, que en realidad, se consigue a través de políticas y de inversiones públicas. Muy importantes, no es una predilección genética, no es una predisposición genética de los españoles por el régimen de propiedad privada, lo que es es un, es un régimen que ha sido favorecido a través de políticas fiscales, ¿no? hasta hace bien poco lo único que desgravaba era la propiedad privada, pero es una predilección que también tiene que ver con la insuficiencia de los otros regímenes de tenencia, es decir, en un país donde el alquiler no permite llevar a cabo un, un, un proyecto de vida estable en el tiempo, pues es necesariamente pues la, la, la propiedad privada adquiere una preeminencia que no adquiere en el resto de, de países europeos. ¿no? El Estado español tiene un 83% del parque de vivienda en régimen de propiedad privada, a diferencia de otros países como Francia, donde, no, donde está en torno al 60%, o de Alemania, que está en el 50%, pero por, por dos motivos fundamentales. Una, por esa protección por esa preeminencia que se le ha dado, pero otra también por la desprotección que, que significan los otros regímenes de tenencia. ¿no? Con la última reforma de, de la ley de arrendamientos urbanos del pasado mes de junio, esa debilidad del régimen de, de alquiler es todavía más notoria, o sea, cada tres años las familias van a tener que abandonar o pueden ser víctimas de, 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 ¿no? de, de, de que se les cancele el contrato. Incluso Aún si, si el propietario no tiene ninguna, ningún objetivo de ocupar esa vivienda, eso no pasa en el resto de países europeos. ¿Qué significa eso? ¿Que en el resto de países europeos el propietario no puede cancelar un contrato de alquiler? No, sí, evidentemente, claro que el propietario está facultado a, a, a que puede recuperar su propiedad, pero para recuperarla tiene que demostrar que, que hay un, una finalidad de, de ocuparla. En Alemania, por ejemplo, los contratos de alquiler son indefinidos y cuando un propietario quiere recuperar la vivienda, lo que tiene es. Bueno, una de dos, claro, sí, que el, que el inquilino no esté cumpliendo con sus obligaciones, pero también demostrar que hay una voluntad de ocupar esa vivienda. En Francia ocurre lo mismo y lo mismo ocurre en Holanda. Lo que, ningún, lo que no se entiende es que en este país un propietario pueda cancelarte, pueda finiquitar un contrato de alquiler para eh, dejar su vivienda abandonada. Y sin, ningún tipo, y sin darle ningún tipo de uso o darle un uso especulativo. Incluso ahora, por ejemplo, en, en, son varios los países europeos los que están lanzando medidas contra la especulación en, en, en el mercado de alquiler y lo que hacen es fijar el precio, imposibilitar subidas indiscriminadas de precio. Es decir, aunque se haya acabado el contrato, el propietario, cuando tiene que, que actualizar el precio de la renta, lo tiene que hacer necesariamente de acuerdo al precio de la vivienda de las características de la vivienda y del barrio en el que se ocupa la vivienda. Es decir, que hay una intervención pública en el mercado privado de alquiler. Eso en este país todavía eh, parece una, una, una política bueno, totalmente impensable, ¿no? está muy lejos de lo que es el, el, el sentido común de la, de, de, del resto de la población, pero lo es por unas políticas y por un mensaje que se, que se han hartado de dar y que han hecho que actualmente pues sea muy difícil intervenir en el, en el mercado privado de alquiler. Y entonces eso nos obliga, por lo tanto, como organizaciones sociales, a darnos cuenta de que el alquiler, tal y como está ahora regulado, no nos sirve, no es un régimen estable, no posibilita llevar a cabo un proyecto de vida eh, digno y por lo tanto a, a repensar nuevas fórmulas de tenencia ¿no? y en ese sentido por ejemplo en el caso de Cataluña una podría ser la masovería urbana que es minoritaria pero está reconocida en la ley catalana por el derecho a la vivienda pero también podríamos hablar del derecho de superficie también podríamos hablar del régimen cooperativo en Alemania por ejemplo una situación curiosa es que no hay mucho alquiler social, lo que sí que hay es mucha inversión pública en cooperativas de vivienda, en cooperativas que no son las cooperativas que hemos conocido en este país impulsadas por los sindicatos mayoritarios, que en realidad era acceder a la propiedad privada a través de cooperativas, sino cooperativas que lo que no posibilitan es la venta y la especulación, es decir, tú puedes vivir en tu vivienda durante todos los años útiles de esa vivienda, la puedes eh, incluso se la puedes dejar a tus hijos o a quien tú consideres necesario, lo que no puedes hacer es vender por encima del, del coste que, ha que te ha significado para ti esa vivienda a un tercero, es decir, impide la, la especulación. Esas nuevas fórmulas son todavía fórmulas que se conocen, o sea, que están poco presentes, pero que nos obligan a nosotros a hacer un, un trabajo. Yo creo que eh, cada vez son más las organizaciones, ¿no? como este mismo proyecto ¿no? de, 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 de arquitectos que están tratando de impulsarlas, pero tampoco deberíamos ser ingenuos y pensar que solo... Un, una cuestión de buena voluntad es obvio que para intervenir en un mercado de suelo altamente especulativo totalmente privatizado vamos a necesitar el apoyo de los poderes públicos en el, al menos en el acceso al suelo lo que no vamos a poder es acceder en condiciones de igualdad a un suelo que está a unos precios desorbitados porque lo que conseguiríamos serían cooperativas para unas clases pudientes que no son la, 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 no es el público al que queremos darle una, una respuesta Habitacional. Y en ese sentido sí que es verdad que las administraciones locales tienen un papel importante. Yo diría que el primer papel importante es tratar de, también de repensar cómo acceden a recursos más allá de la recalificación de terrenos, o sea, cómo se organizan la, la, los, las corporaciones locales para desalentar el, el negocio inmobiliario. Esa sería un, una faceta importante. Otra faceta importante que tienen las administraciones, locales es la de impedir la concentración de pisos vacíos en, sus, en, su, en su territorio. Ahí son, es, es complejo, significa ir a contracorriente, en el Estado español no tenemos esa práctica, pero es importante saber que en el resto de países de Europa, con diferente intensidad y de diferentes maneras, todas y cada una de las administraciones públicas impulsan medidas para impedir la concentración de pisos vacíos y lo hacen un, por, un, por razones de orden público, porque un piso vacío, sobre todo si se concentran en una zona, es un problema en términos de salubridad, son problemas también en términos de convivencia de los vecinos, son barrios que se degradan, son barrios difíciles luego de gestionar eh, para la propia municipalidad y entonces ahí seguramente van a tener que ser creativos y estirar un poco el, 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 el marco normativo para poder intervenir. Si ellos no son capaces de innovar, si ellos se limitan a actuar con una lógica que era la lógica de la construcción indiscriminada, no van a ser capaces de atender la, y de dar respuesta a la necesidad. Innovar a veces seguramente es arriesgarse, es arriesgarse y es exponerse públicamente. En el caso, por ejemplo, de Cataluña tenemos un municipio que ha conseguido darle la vuelta a la situación y que ha conseguido eh, empezar a, a sancionar a las entidades financieras con pisos vacíos. En realidad este municipio lo que está haciendo es aplicar la ley catalana por el derecho a la vivienda de 2007. Bueno, pues el resto de municipios lo están viviendo como si estuviesen haciendo la política más eh, transformadora y más novedosa, cuando en realidad están sencillamente aplicando una legislación. Yo creo que en este momento eh, lo que vamos a tener es que aplicar la legislación pero en sentido garantista vamos a tener que buscar qué, qué resquicios nos da la legislación para poder impedir ese tipo de prácticas especulativas pero también vamos a tener que arriesgarnos y, a ter, y, y ir a más y, y como por ejemplo ha hecho andalucía ¿no? con esa ley de la función social de la propiedad exponernos a la crítica y a que no a que los sectores poderosos eh, nos critiquen pero que nos apoye la gente que lo necesita. Y ahí sí que los municipios van a tener que, que jugársela un poco porque es donde la gente está sufriendo, está sufriendo en el territorio y es a donde la gente se dirige cuando tiene un problema, se dirige a su, a su municipio y no se dirige al gobierno central. Eso no significa que sea fácil, eso no significa que la legislación les dé todas las herramientas, pero sí que es cierto que con la, con, con la normativa actual deberían ser capaces de ir un poco más allá y de, y de cuestionar el, el, el régimen. Que está, que está vigente. Una de las consecuencias de, de esta política ha sido la privatización de la vida de las personas e incluso de las administraciones y de la academia que debería estar acompañando las luchas sociales y sin embargo es muy difícil encontrar eh, alianzas con, con las universidades, incluso con las universidades públicas. Pero bueno, todo esto está cambiando. Hay una... yo creo que gracias también al, al trabajo de la plataforma de afectados y de otros colectivos sociales, cada vez es más... está más presente la necesidad ¿no? de, 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 de ir a más, la, 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 a nivel de propuestas es mentira, o sea, existen cientos de proyectos alternativos que darían una, un cambio a la situación actual, estoy pensando en el caso eh, por ejemplo, en el tema de energía, pues está somenergía, ¿no? que somos energía, en el tema, de, en el tema de, de acceso a la vivienda, todas estas cooperativas que promueven, por ejemplo, la tenencia de uso, en, el, en materia de alimentación, cada vez son más la, los vecinos que se organizan y, y se alimentan a través de cooperativas de alimentación, pues, que me refiero que la gente se está organizando y están buscando una salida a, a, a estas políticas y a esta vida que, que privatizada y que nos aísla del resto de vecinos. Pero también es verdad que la contraofensiva es brutal, que la contraofensiva ataca derechos civiles que pensábamos que ya teníamos tan reconocidos como el derecho a, ¿no? a la libertad de expresión, el derecho de reunión, de asociación, a derechos sociales y que eso nos obliga a, a manejarnos en muchos frentes. Pero las soluciones están y, están y se están trabajando desde el territorio. Lo que va a ser importante es ver cómo nos organizamos para que esas experiencias, que hasta ahora son experiencias locales poco conocidas para un público mayoritario, pues llegan y están al alcance de, de sectores amplios y cómo también desde la izquierda somos capaces de generar un discurso que llegue no solo a. a, a que no sea de autoconsumo, pero que sea al revés y que sea atractivo para... para, para capas importantes de la población eso eso es un reto pero eso está pasando yo creo que una de las situaciones que, que nos debería alegrar es vernos eh, lejos de esa presencia de la ultraderecha que por ejemplo se está sufriendo en Grecia y eso no es casualidad o sea el hecho de que aquí los partidos de ultraderecha de momento al menos sean partidos tan minoritarios también tiene que ver con la importancia del tejido social con esas eh, miles de, de proyectos de asociaciones de vecinos de grupos estudiantiles que se están organizando y que están dando una salida y que están llegando a los barrios y que están posibilitando que los chavales jóvenes o, y los no tan jóvenes no vean en la extrema derecha una salida a, a, a la situación de crisis no entonces esa esa, ¿no? la, la falta de presencia de un discurso xenófobo también tiene que ver, y sobre todo tiene que ver, con, con ese tejido social que está fuerte. Entonces, darle herramientas a ese tejido social, yo creo que es el, el, el trabajo que tenemos que hacer como organizaciones sociales, cómo nos articulamos con esa movilización para darle las herramientas para que lleguen, para que sean visibles, para que se den a conocer y cómo, de alguna manera, conseguimos desautorizar a, a ese a esos partidos mayoritarios que son incapaces de, de, de plantearse una salida, de, de el, una salida a la crisis que signifique una mejora en la vida de las personas. Yo creo que esa va a tener que ser un trabajo de alianzas, pero sobre todo de empoderamiento y de generar discursos amplios y prácticas diarias, porque una de las cosas que yo creo que, que la gente en los barrios está cansado es de banderas. De, de, de chapas y lo que quieren es pues, prácticas diarias como esta misma cooperativa, lo que quieren son pues, esos comedores populares que, ¿no? que lo que quieren son que sus niños no se vean amenazados a la salida del colegio, entonces como ser capaces de articular respuestas reales con discursos un poco, un poco más amplios. Vuelta atrás el nivel de, de consenso de, de empoderamiento no solo de los propios afectados que todos ellos te hablan de que tienen derecho a la vivienda y que el artículo 49 de la Constitución y de los pactos internacionales ahí eso ahí no hay vuelta atrás el consenso con relación a la dación en pago el consenso en relación a que las, las entidades financieras van a tener en algún momento que pagar por su por lo que han hecho eso no hay vuelta atrás ahora si estos gobiernos y estos partidos mayoritarios van a ser capaces de, de cortar esos vínculos que les unen con, con el poder financiero, con el poder inmobiliario, bueno, eso está por ver. pero lo que está claro es que no hay vuelta atrás, que la gente ha, ha despertado, que la gente tiene muy claro quiénes son los responsables de la crisis y ven a las entidades financieras y está viendo una desafección política que tiene mucho que ver con ese, con ese empoderamiento que es peligrosa también, eso, eso es cierto. Una cosa que es preocupante es ver cómo los jóvenes cada vez eh, ven la política como algo que no tiene que ver con ellos y que son incapaces de diferenciar entre el, los diferentes eh, propuestas políticas, cómo conciben a todo como algo innecesario, como que todos es igual. Bueno, eso es un riesgo que, que vamos a tener que, que ser capaces de superar, pero en materia de vivienda sí que es cierto que, que, que van a tener que haber cambios, que vamos a ver si somos capaces de, de verlos nosotros, pero lo que está seguro es que este modelo es insostenible y ecológicamente el país no da para más y eso va a tener que necesariamente llevar a reconducir las políticas. Si lo veremos nosotros o lo verán nuestros hijos... No, no, no puedo aventurarlo, pero lo que sí que sé es que el camino que se ha avanzado no van a conseguir eh, que retroceda porque la gente ha visto y es consciente de quiénes son los culpables y que no fueron ellos los culpables de la situación que están, que están viviendo ahora. que ha habido un aprendizaje de, de, de cómo tejer alianzas con la gente que está en los barrios, con la gente que está necesitada. yo creo que hay un aprendizaje también de, de, de que las formas tradicionales de hacer política, pues seguramente ya no van a ser suficientes. y eso no significa que que no se puedan recuperar cosas evidentemente hay que seguir hay que aprender del pasado y recuperarlas es lo, lo que nos sirve pero seguramente vamos a tener también que reinventar no solo en, en regímenes de tenencia sino en cómo nos articulamos políticamente y cómo construimos mayorías y no en proyectos políticos tan minoritarios que luego no son capaces de impulsar transformaciones reales y que lo que hacen es que la gente se agote en, en una movilización constante entonces, a ver cómo compaginamos esa construcción de discurso con, con dar respuestas reales y con, un, y con propuestas más amplias que, que superen el, el, el reducto al que yo creo que hasta hace poco no, nos contentábamos. ¿no? Yo creo que hay ¿no? experiencias también políticas interesantes. ¿no? En el caso de Cataluña, la verdad que, que, que hay... hay, hay o sea, la, la sociedad está viva, la sociedad se está organizando, están pasando cosas, ¿no? La propia experiencia de las candidaturas de Unidad Popular, ¿no? Y lo que ha supuesto en términos de, pues, un, hasta incluso simbólicos, ¿no? O sea, la, la, la posibilidad de que, de que tres personas vinculadas a, a organizaciones sociales accedan al parlamento y rompan en las formas que rompan en el discurso y sean capaces pues no de, de, tirarle incluso una, de amenazar con tirarle una zapatilla al, al exdirector de una entidad financiera eso es una nueva forma de hacer política y eso no nos, no, nos vincula y nos repercute y va a tener que significar también cambios en en el resto de formaciones políticas y bueno, a, habrá que ver, pero pero sí que hay tejido, sí que hay sí que hay ganas y yo creo que sí que sí que hay posibilidades.